Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los consolaré. Hoy reclamo esta promesa para mí, pues mi alma necesita de tu amor y mi vida necesita de ti. Yo no sé lo que es amar y no me he sentido amado. Siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Dice tu palabra, pues Dios amó tanto el mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y hoy quiero nacer en ti, Señor. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas, te abro mi corazón, llénalo de promesas. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz, abre. Entraré y cenaré contigo. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Gloria a Dios, aleluya. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Si tú en esta tarde estás escuchando la palabra de Dios y quieres ser levantado, quieres ser restaurado, quieres ser transformado, en Cristo Jesús puedes ser nueva criatura. En Cristo Jesús podrás caminar sin ser ese paralítico que pases por la vida pidiendo esa limosna, ese vacío que tú sientes en tu alma.
Cristo lo puede llenar, porque Cristo llenó mi vida un día cuando yo más lo necesitaba y yo pensaba que no había esperanza. Yo pensaba que los cristianos solamente se edificaban a sí mismos, pero hoy entiendo y comprendo que los cristianos tienen una gran comisión, la cual tienen que cumplir aquí en la tierra. El que por gracia hemos recibido, nosotros también por gracia compartimos la santa palabra de Dios, y no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. No te confíes que todo aquel que se diga cristiano, guíate por lo que has escuchado en esta tarde, que solamente por medio de las señales podrán identificarse, porque también el diablo, el Señor lo reprenda, puede hacer señales, porque él es un imitador. Pero nosotros como iglesia de Dios tenemos esa seguridad de que nosotros tenemos esa gran comisión y tenemos esa autoridad y ese poder que solamente Dios ha dado a su iglesia. Nosotros te invitamos para que nos visites y quieras mirar con tus propios ojos cómo es que Dios está haciendo grandes cosas en su iglesia, y asimismo que tú puedas congregarte en un lugar donde verdaderamente se interesen en tu vida espiritual, en tu crecimiento, en tu desarrollo espiritual, y no solamente en lo material. Hay muchos lugares donde solamente te dicen, con que tú diezmes y ofrendas, des tu ofrenda, tú serás bendecido y prosperado. Cristo quiere que tú seas lleno de su Espíritu Santo, por medio de su palabra y por medio de la revelación divina, en la cual tú puedas aceptar y creer que hay una sola iglesia en la cual tú puedas congregarte con toda libertad, porque ya no somos esclavos del pecado. Y si tú quieres ser libre para poder alabar y entrar como este paralítico glorificando a Dios, puedes llamarnos al 656-1400 para poder contestar tus preguntas tal y como lo describe la Biblia. Porque nosotros vamos a contestarte conforme a la palabra de Dios. Asimismo, me gustaría orar por tus peticiones, por tus necesidades, y que tú puedas creer a Dios de que Él está haciendo milagros. Aún en estos tiempos veremos mayores cosas vamos a mirar. Gloria a Dios. Asimismo, vamos a estar dando por terminado este programa Transformando Vidas, no sin antes decirte que para la Iglesia de Dios de la Biblia eres de suma importancia. Nos interesa que tu alma verdaderamente conozca a Cristo, que conozca al Padre y que conozca al Espíritu Santo, que tu alma pueda ser sanada y curada de todo este mundo lleno de malicia, lleno de maldad, lleno de soledad, que tú puedas ser restaurado en todo tiempo. Nosotros estamos para servirte. Fuera del aire puedes llamarme al 603-8894, es mi número de teléfono. Tú puedes hacer las preguntas que tú tengas en mente y te van a ser contestadas. Yo como ministro de la Iglesia de Dios de la Biblia, me pongo a tus órdenes juntamente con mi hermano Pablo Álvarez Jr., el cual también está siendo un siervo de Dios en la iglesia, porque en la iglesia no cualquiera va a poder contestarte conforme a la palabra de Dios, solamente aquel que ha conocido verdaderamente la palabra de Dios. Asimismo, quiero hacer una oración por tus necesidades. Llámanos fuera del aire al 603-8894. La Iglesia de Dios está para servirte. La Iglesia de Dios de la Biblia no se despide, sino te dice hasta pronto, y que nos puedas sintonizar nuevamente el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Esperamos ser de bendición, y recibe nuevamente saludos de toda la iglesia de aquí de Oxnard, localizada en 1671 Beacon Place. La Iglesia de Dios está orando, aunque no te conocen, pero están orando por todas las almas que vengan a los pies de Cristo. El pastor y ministro Noé Solís te envía un cordial saludo a todos nuestros amigos que nos están mirando a través del internet. Que Dios les bendiga, estamos para servirles también. Se está mirando a través del internet el programa Transformando Vidas, el cual está haciendo ruido a nivel mundial. Gloria sea al Señor. Asimismo, nos vamos a despedir dándole las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, Padre Celestial, gracias por haberme permitido, Señor, venir y compartir su hermosa palabra, la palabra que va a hacer efecto en cada corazón por medio de su Espíritu Santo, el cual obra, Señor,
Ayúdanos, Padre, para que podamos seguir caminando, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos las peticiones delante de su presencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un programa comercial pagado. Los comentarios aquí expresados no reflejan necesariamente la opinión o pensamiento de esta emisora, Gold Coast Broadcasting o su personal. Radio Fórmula no se hace responsable de la calidad de servicios que aquí se ofrecen. 1400 KKZZ Santa Paula, 1520 KUNX Fort Wayne. Radio Fórmula, Oxnard, Santa Bárbara. Atención.